Muy buenas, pequeños marsupiales del desierto. Estamos aquí una tarde más, mañana, noche, cuando quiera que sea que estés viendo el vídeo. Y diréis, ¿por qué no lo haces en directo? Pues porque quiero terminar el capítulo. Y como lo quiero terminar, va a ser cortito, porque me parece que me queda poco. Así lo grabo, os lo subo, lo veis. Y ya en el siguiente vídeo empezamos capítulo nuevo. Es que no quiero hacer un directo de 20-30 minutos. Así que vamos a hacerlo así. Disfrutamos de los vídeos, vosotros con la calma, con las palomitas, las crispetas y ala. El patillas y el de las gafas. Coño, que es un Blade el Yayo. Ya está, se piran así, sin más. Se van a aprovechar de la niña. Hostias, en patillas. Por cierto, ya han salido los Game Awards. Me parece que Zelda la han elegido como mejor juego. Me parece correcto. Luego ha salido un vídeo del Death Stranding este. Brutal el vídeo. Brutal. O sea, increíble. Un sorpresón para Switch, Bayonetta 3. O sea, la consola esta tiene solo joyas. O sea, es una puta pasada de consola, de verdad. Joya, porque además han anunciado Bayonetta 1 y 2 para Switch. O sea, toda la trilogía. ¿Qué más? Así interesante. Que haya visto. Standing, tal. Bayonetta. Ah, Soul Calibur. Sí, se va a venir aquí al canal. Se va a venir, lo siento. Sé que no sois mucho de peleas, yo sí, y ese juego me encanta.
500のことだ。天の聖杯を誘い出すとすれば、そこしかない。コールさん、カラムの遺跡はどこ？大階段を登った先だ。バンダムさん。おい、親父、この爺さんを頼む。へい、急ごう。今からなら追いつけるかもしれない。 Precisamente ahora estoy hablando con un suscriptor, Juan Galindo, un abrazo, tío, si estás viendo el vídeo, que se acaba de suscribir ahora hace poquito, un nuevo marsupial para el canal, que nos pregunta por el tema de los combos. El tema de los combos, sé que al principio es complicadete, pero no os preocupéis. No os preocupéis, porque poco a poco acaba saliendo todo. Vamos a pillar este cofre. Se lo he explicado, básicamente es ir haciendo magias, cuando haces la magia, ya sea con ZL, ZR o A, de tu blade, de tu propio blade, consigues hacer magias, se activa la barra esa de estado, puedes seguir haciendo magias y bueno, es poco a poquito ir pillándole el truco. Oye, ¿y este cofre? Mira, chaval. Vale, podemos hablar con los fonexos. ¿Y aquí cómo cojones llegamos? Ah, bueno, saltando por ahí detrás. Vamos a probar. Tiene que haber alguna forma. Tiene que haber alguna forma de subir más. Vale, sí, ya veo. Por aquí. Es que este juego tiene como 1000 alturas. Ahí va, que aquí hay otro cofre. Ahí está. Y ese de allí. Tenemos que subir aún más. No sé cómo cojones lo vamos a hacer. Por aquí tampoco es que podamos subir. Digamos que los combos que tenéis que tener por la mano, así más, no diré básicos porque todos son complicados, pero es el de ir cambiando de blade, de ir haciendo sus poderes de cada uno de tus integrantes del equipo. Y el otro combo así más de esto es el del botón más, que le das al más cuando tienes las tres barras azules de arriba a la izquierda y activas el ultra combo. Ya está, no hay más. ¿De acuerdo? Así que keep training. Seguir probando, seguir entrenando, seguir practicando y al final os saldrá, seguro. Estamos hablando ya con toda la peña. ¿Eh? Mira un tesoro ahí. De acuerdo. A ver si se nos activa ya lo de poder hacer. Bien, bien. De poder hacer las misiones estas de mercenarios. Que de momento no la tenemos activada. Mira, ya tenemos para hacer una invocación. A ver si nos sale la maldita Cosmos. Y tenemos un suscriptor que le tocó, maldito. Un fuerte abrazo. Mirarme el Twitter que me escribió y me pasó la captura. Vale, vamos a pegar un brinco de estos guays. Uy, que me caigo y las picho, ¿eh?
pues es como caer por aquí. Para. ¡Ole! Ya está. A ver si podemos abrir el tesoro. No, no tengo la super fuerza. Vale, bueno, vamos a seguir con la historia, va. No nos empanemos. Este capítulo que vais a ver ahora es básicamente para pasarnos la historia, el capítulo 3, este episodio de vídeo. Y me interesa mucho llegar al nuevo continente. Una vez llegamos al nuevo continente, me liaré a hacer secundarias por un tubo. Las haré offline, ¿vale? Porque no quiero machacaros con las misiones. Si vosotros sabéis de alguna misión, o si yo veo que hay alguna misión muy interesante porque tengan un objeto muy chulo, lo que sea, os la subo. Si la creéis vosotros que hay alguna interesante, me lo decís y yo os la subo también, ¿vale? Os la grabo y os paso cómo completar la misión. Si no, pues no la subiré para no machacaros, ¿vale? Hay canales donde se ve bastante mejor cómo hacer ciertas las misiones secundarias, bien explicadas, bien tal, y yo de momento os voy pasando la historia, disfrutáis conmigo en los directos, y las secundarias las dejamos para el modo offline, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Me mola mucho Nim, que me tocó ayer, ¿eh? Es un personaje muy chulo, tío. La Blade esta. Curandera, pega bien. Elemento tierra. Va bastante bien, es de los top. No tanto como Cosmos, pero oye. Mira, va, secuencia. Bien, me parece que ahora van a venir a saco de secuencia. Mira, vamos allá. Perdonad, he dado al pausa. Cabronazo, y la otra se ríe. Dedo de la cría, vamos a matar al tío este, me está tocando ya. Ya vamos. どっちがゲスなんだか。まだその目をするか。どこから来るんだその自信は。一人でも使えるってか。あの力を。私は使わない。あなたにも使わせない。ドライバーなしでよくやりますね。俺の力を忘れたか。 El tío es fuerte, el Patillas, hay que reconocérselo. Es que no tiene sentido alguno que haya ido sola. Venga, un combate chulo, va. La música es brutal, eh. Venga, va, vamos allá. Quiero partir piernas aquí, eh. Sobre todo del tío de las gafas.
está bien así. Ahí está, vamos a darle a este. Mierda, no lo hemos podido tirar. Ya está bien derribarlo. Ya, vamos, vamos. ¡Ey! ¡No vamos a atacar! ¡Qué putada! Bien. Vale, vamos bastante sobradetes, ¿eh?, en este combate. Aquí llegas justo de nivel y te comes. Vale, desprotección. Hacemos super ahora que está en el suelo, que le haremos mucha pupa. ¿Veis? Ahora vamos a activar un combo, ¿vale? Haremos bomba de vapor, porque después del de fuego hacemos el agua. Y aquí arriba a la derecha veis que están los combos que puedes ir haciendo. Y fijaos todo el daño que le hemos soltado al tío en un momento. Ay, que no puedo pegarle. Ahí está, yo quiero pegar al Akos. Todos tenéis que pegar a Akos. Vale, está en desprotección. Cuando está en desprotección, acordaos de hacer la habilidad del triángulo de la X. Os hablo como si fuera mando de play, porque lo tiráis al suelo, ¿vale? Tenéis derribo. Mientras está en derribo, no os puede atacar. Eso es. Oh, me ha bloqueado en el último momento, tío. Qué cabronazo. Va, va, que estamos subiendo casi a las tres barras. Deberíamos curar a Tora. Vamos a curar, eso es. Va, nivel 4. Ahí está. Venga, vamos allá. Bomba de vapor. Que se la va a comer. Vale, 5000. Mierda, nos han matado a Tora. Mierda, no podemos levantarlo. Dame levantarlo. Oye, está tocho, ¿eh?, el combate este. Vale. ¿Qué ha pasado? Hostia, qué asco me da este Blade, tío. Este es de los pocos personajes del juego Blade, llamadlo como queráis, que haría desaparecer. その流れさえも操ることができる。俺はまずいぞ。武器からどんどん力が抜けていく。ダメです。お嬢様に力を送れない。ご主人、調子がおかしいですもん。お前ら、なんで炎を欲しがるんだ。 愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。真の望み、全ての人間を抹殺するためにね。な。
El juego está muy bien, la música es brutal. Tiene escenas acojonantes, pero ya volvemos a la típica, ¿no?, situación del malo que quiere destruir a los humanos, porque joder, ¿cómo son los humanos? Bueno, curráoslo un poco más argumentalmente. Los malos no se vuelven así porque sí. Es que los humanos son malos, hay que matarlos a todos. Esperemos. Nos tienen que explicar más cosas. Pero espero que no sea lo típico de vamos a matar porque sí. Porque somos malos. De momento es brutal la secuencia, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¡Hostias! Dios, que me la maten a la urbona esa. Hijos de... Vaya, esto pinta mal, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es el puto amo Van Damme, tío. Lo va a palmar, Van Damme. Qué guapo, tío. Está siendo brutal la secuencia, ¿eh? Hostias. No me fastidies a Van Damme, ¿no? Qué guapo, tío. Las voces en japo le quedan de puta madre, tío. No me imagino estas voces en inglés, lo mal que hubieran quedado.
Pobrete, tío. Hay que matar al pájaro, ¿eh? Hay que matar a la hormona esa o como se llame. Hostia, un Gundam. Hostia. What the fuck? Es como la de Goku, es la Lunch, esa que cuando estornuda se pone rubia. No me jodas. De tonta pasa a tía con mala leche. La puta, ¿qué es esto, tío? Coño. Es bastante fuerte este, ¿eh? De unido. Mithra, vale, ya no expira. Dios encima, es lo que yo os decía. Es como la Lunch, tal cual. Venga, otro combate. これは因果律予測。因果律。未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。 Joder, estás muy OP ahora, tío. Venga. Oye, la hostia, tío. ¡Aquí! Un receso de nada. De 5 minutitos. Ya estoy aquí otra vez. ¿Habéis visto? Hago como un superhéroe. Me cambio de ropa de golpe. No, en verdad es que me han llamado, me han jodido en medio de la partida. Y he tenido que salir a comer, ir a comprar, bueno, mil mierdas. Así que venga, va, vamos a continuar, que lo habíamos dejado en una... justo cuando Mithra aparece. Venga, vamos allá. Vamos a por Akos. ¡Hostia! ¡Vaya tuñas! ¿Estáis viendo el daño que hago? ¿Pero dónde vas?
Como la mitra, tío. Botón. Llegaremos al nivel 4, a ver cómo es su super. Qué guapo, tío. ¿Cómo? ¿Dónde vas sin daño? Vamos allá. ¡Pam! ¡Qué hostias! Es muy exagerado el daño que hace. Espero poder llevarla a partir de ahora y cambiarla a nuestro antojo. Que puedas llevar una u otra. Venga, va, super. ¿Pero dónde vas con tanto daño? Ah, si tuviéramos a alguien de rayo. Vamos a tener que hacer un traspaso de Blade a Nia. Vamos a poner la que tenemos de... ¿Cómo se dice esto de rayo? Porque ahora mismo la tenemos sin usar y tampoco... una invocación especial. Ahí se viene Cosmos, ¿eh? Al suelo. No ha funcionado. Te vas a cagar ahora. Vamos a hacer del super. Mitra. Vale. Ve a saco. ¡Vamos! Morbulus. 30.000, venga. Derribo. Esperemos que suba al super. Y ahí que te va. Vamos. Venga. Es que hace mucho daño, Creo que me he resfriado, Tengo como muchas ganas de estornudar. Ay, que se me ha quedado sin sonido. ¿Qué ha pasado? Ahora. Que se ha ido la olla de Switch. Fallo técnico. Lo vamos a dejar en el vídeo, no lo vamos a editar. Ha pasado, lo que ha pasado, ya está. Ya está, no vamos a hacer nada. Ahí, ahora. Cuando empiezan a cubrirse así, no sé cómo cojones se hace eso. Se va a comer otro super de nivel 4, se lo va a comer bien comido, En verdad, no nos hace mucho daño, tampoco. Ahí está. ¡Vamos! Todo el daño. ¡Buah! Madre mía, tío, 15.000 del último hit. ¡Ey, coger ese cristal! Ahí está. Tenemos dos especiales, que lo sepáis.
Venga. ¡Oh! ¡Hostia, que se acaba de petar! A la cabrona. Decirle adiós. Por fin. Por fin. O sea, me han hecho caso. Me encantan esta gente. Monolith, sois los amos. Os habéis cargado al personaje que me daba rabia. Bien. Bien. Encima se ha cargado hasta la piedra esta. Qué grande, tío. A tomar por culo. Ya no hay más Orgona. Muy hardcore, ¿eh? El final este. Muy hardcore. Qué guapo. Esta es la putada, tío, que Van Damme se ha ido a tomar por saco. Y esta aquí que tenemos a Lange, como ya os he dicho antes. Como si tuviera dos personalidades. Hacía tiempo que no jugaba un juego de rol en el que moría algún personaje. Bien. Tampoco es que fuera ultra importante Van Damme, pero digamos que un personaje que dices, joder, qué guay, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el capítulo 3. Dejaremos la secuencia, ¿vale? Del inicio del capítulo 4, pues seguro que hay secuencias y ya ahí lo dejaremos. Madre mía. Qué liada, tío. ¿Qué es esto? Este pitote lo lió a Mithra, joder. Vaya tela. Tamashii wa shisezu, mata samayou koto mo naku uketsugareru nomi. Saiwai naru kama, inoch no kessoku. Yo wa subete リンカンの断りの中に。どうしてここにお墓作るも?おっちゃん、村に返してあげないのかも?命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。 La culpa es tuya, arrepiéntete. Tírate de barranco abajo. ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんな、バンダムさんに命を救われたんだ。 今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。
ええ。そうか。一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？え？それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのか？ Ya tenemos a Lange. ¿Dónde? ¿Dónde vas a ocultar? ¿No? ¿Ocultar? 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 ¿No? バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して。で、これって。もう最悪じゃない。なんであの時？分かってるよ、そんなこと。分かってたよ。あのままじゃダメだって。レックス。それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。 Dios, qué ida de olla, ¿no? Con esto de que harás una, harás la otra. お騒がせしました。私とメツは天の聖杯。この世界を消し去ることができるほど力を持って生まれたブレイドでした。メツも天の聖杯なの。 ¿Y puede tener un blade? Sería Jin el que llegó a subir. Pero, la cuenta de la cuenta. アルストに戻った男は、メツを目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも目覚めたメツは天の聖杯として与えられた力を世界を消し去る力を振るいました。 何の疑いもなく、純粋に、それが当然のこととして。私はそんなメツを倒すため、一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。私とメツは戦った。激戦の末、 Hostia, qué guapo. Sono tatakai de 3 no arusu ga shizunde shimatta. Tatakai no ato,
この力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは五王国イーラの兵アーデル。アーデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。わしらアルスもその戦いに加わった。人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければ光ちゃんは目覚めなかった。光ちゃんって呼んでるの？あの場所、夢の中の楽園で、私と光ちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再び滅を倒すっていうこと。¿Y Jin qué tiene que ver en todo este, el falso Sephiroth? Porque aquí solo el patillas parece importante. Saki wa gomen nasai. Hikari-chan, anna koto itte. Hikari-chan...レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力は、そんな光ちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ。俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう。みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい。私。ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ。レックス。いや、todo esto、¿dónde está el pavo del parche que se ha caído por ahí? バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせるやつは最低の男だ。女を笑わせるやつは最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3ってね。兄貴、花の修理ちょっと手伝ってほしいもん。あれ、¿qué le ha pasado? わかった、今行くよ。そうだ、今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろう、アデルに。Me gustaría saber quién fue el hada en meses, estaría bien verlo. En
empieza a tener ya la intriga un poquito más de argumento, ¿no? Más intriga, más chicha. Así que este también es un Blade, ¿eh? Tócate los huevos.聖杯大戦を共に戦った。ミノフ。なあ。本当の名をミノチという。ブレードなのにおじいさんみたいだもん。なんでも?キヒのもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター?人の細胞という語を果たしたブレードのことだ。聖杯大戦よりずっと以前。 人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。昔の人はどうしてそんな事をしたの?人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。 だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。わしもその一人。わしはその代償として無限の寿命を失った。もうあまり長くはないだろう。おじいちゃん。それがついえる前にお前の行く末を見てみたい。 Qué guay, tío. Están habiendo muchas cosas así chulas. Esos caminos que se están abriendo del argumento y mola, mola. Parece que son 6 episodios, no lo sé. 6 capítulos de del juego, más o menos. Qué grande, una idea. その時に見せてよ。そうだな。それがわしの責務かもしれんな。いいだろう。約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。分かった。約束するよ。 Pedazos secuencias, duran un huevo. Ni sé quién es. ¿No será el pavo que consiguió los dos cristales? Invocó a malos. Tenía pinta, ¿no? Por las manos y tal. Garfon tenemos que ir, ¿eh? Vale, pues tenemos que ir a Garfon. Podemos asignar 3 Blades. Vale, antes de nada, vamos a hacer esto. Vamos a asignar Blades. A ver, gestión de Blades. Vamos a traspasar uno.
traspasar a ella, sí. Vale, porque así vamos a hacer lo siguiente. Yo ahora... ¿Y cómo lo hacemos esto? Personajes. Tú, vamos a equiparte blades. Asignar blade. ¿Ya podemos llevar tres? Pues vamos a asignarte esta. A ti te vamos a poner... la de los rayitos. Y a ti, bueno, pues a ti nada, hijo, a ti nada. Entonces, antes de parar, vamos a guardar. Olearace, pinta más guay. Visto esto, vamos a hacer... blades. Vamos a invocar, va. Vamos a acabar el vídeo invocando dos blades. Tenemos un común. De justicia solo tenemos uno. Nos lo guardamos. A ver si hay suerte. Una Cosmos. Va, con el primordial este básico no... A ver, basura. Basura. Nada, este no puede tocar especial. No ha salido ni una... ni una sombra especial. Nada. Fuera. Vamos a deshacer blades para que nos den de estos de justicia. No puedes liberar, no sé por qué no lo podemos deshacer, tío. Fuera. Que sí, hasta luego. Ah, lealtad, no me sirves. A partir de ya vamos a tener que guardar todos los blades porque nos van a dar... ¿cómo se llama esto? Las guerras estas de mercenarios hay que entrenarlos y tal para enviarlos. O sea que hay que ir con cuidado con lo de los blades. Bueno, vamos a hacer una invocación especial. Vamos a darle justicia, solo tenemos uno, pues le damos uno. ¿Qué quieres que te diga? Vamos allá. Una Cosmos. El otro me lo guardaré o lo usaré, no sé qué haré ahora. Mira, va, una Cosmos. El primero no es nada, el segundo basura. No ha salido nada rojo, ni naranja, ni nada. Así que no pinta bien. Omitir. Vamos a ver si podemos recuperar al menos... asignar, ¿no? A ver si podemos recuperar la, el turbo que hemos usado ahí. Hasta luego. Valentía. Bueno, va, vamos a usar el de lealtad. A ver qué pasa. Vamos. Que se viene. Se viene un especial. No, no se viene especial. No se viene raro. Nos toca una basurilla. Qué mala suerte tenemos, chicos. A ver. Bueno. Nos la asignamos. Vamos a seguir. Pues nada, supiales, lo vamos a dejar aquí. Os espero en el próximo directo. Así que... hasta luego, my friends.